Gracias. Buenos días. Les doy una bienvenida cordial a Casa América a esta presentación, de esta rueda de prensa de Leloutier, presentación de su gira de despedida. Para la Casa de América es un honor tener una vez más a Leloutier aquí en la presentación de un espectáculo, conociendo una gira en España. Ya estábamos antes hablando, 4, 5 veces, ¿no?, las que a lo largo de su carrera han estado aquí. Para nosotros es un honor. La Casa de América nació en el año 1992 y desde entonces trabaja para acercar a España, presentar en España lo que está ocurriendo en América, en todos sus ámbitos, y para fortalecer los vínculos entre América y España, América y Europa. Y creo que eso es lo que a lo largo de su trayectoria, de esos 50 y casi 56 años de carrera de Leloutier, eso es lo que ellos mismos han hecho. Han construido un mundo en el que se entrelazan los elementos europeos, los elementos americanos, y luego ese mundo lo han difundido por América y por España y por Europa en general. Ese trabajo, esa tarea debe llevarnos a nosotros en Casa de América, mostrar un reconocimiento y aprovechar esta ocasión para rendirles un homenaje por ese trabajo extraordinario que han hecho a lo largo de todo este tiempo. Leloutier han construido un mundo en el que América, como decía, está presente, un mundo poblado por personajes como personajes europeos, compositores alemanes, italianos, reyes medievales, pero luego también por dictadores, militares, héroes patrios, caudillos, revolucionarios, y ese mundo que en realidad solo podría haber sido creado desde Argentina. Es lo que nos han ido acercando y por tanto, pues simplemente me queda decir que en Casa de América tendrán siempre aquí su casa y que, bueno, ellos nos dejan, pero ese mundo seguirá con nosotros y esas obras, pues seguiremos apreciándolas y disfrutando de ellas a lo largo de los años. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Efectivamente tenemos una especie de mundo, hemos construido para nosotros una especie de mundo mítico que tiene fuertes contactos con la realidad. Es un mundo paródico que juega mucho, que sería imposible sin la cultura. Hemos jugado toda la vida con la cultura, con la parodia de la cultura y especialmente con la parodia de los ritos que envuelven a la cultura, que a veces superan a la cultura misma y a veces ocultan los verdaderos frutos de la cultura. Me olvido de decir muchas gracias a Casa de América por recibirnos tan cariñosamente, creemos que cuarta vez. Estamos contentísimos de estar acá y de presentarles nuestro último espectáculo en el doble sentido posible, creo que debe haber más sentidos de la palabra. Es el último porque es el más reciente. Y es el último porque va a ser el último de los espectáculos de Leloutier. Nosotros, el grupo que ven aquí, nos autodenominamos el Leloutier Elenco 2019, por razones obvias, porque terminó de constituirse en ese momento. No el más viejo, pero el más antiguo del grupo, Jorge Marona, con quien me honro en haber participado algo así como 53 años de este largo disfrute que fue Leloutier, y que además debo decirlo, para que no quepan dudas, es el único de los cuatro fundadores originales de Leloutier, que fueron Gerardo Massana, Daniel Rabinovich, Marcos Musto y él. Digo esto porque a veces se nos confunde a él y a mí y con otros integrantes de Leloutier que no fueron realmente fundadores. Los fundadores, como está registrado en los libros oficiales de Leloutier,
Son los cuatro que en el 67 constituyeron este grupo con el nombre de Luthier. Y es más, está registrado y es fehaciente y históricamente indiscutible que fue a Jorge el que se le ocurrió el nombre este, que tiene ventajas y desventajas porque durante muchos años costó hacerle entender a la gente qué era eso, más allá de la acepción que le da la Real Academia. Y en el 19, por necesidad, porque perdimos a dos compañeros muy queridos, que eran Marcos y Daniel, y luego Carlos Núñez en el 17 o antes se había retirado, fuimos teniendo la necesidad de incluir sangre nueva, no covers, sino reemplazantes, gente que fue ocupando esos lugares con enorme calidad, porque además tuvimos la suerte que, a diferencia de ser un grupo de 20 años inexpertos que al cual se sumaba el que quería, como fue en un principio, ya cuando tuvimos que reemplazar a Marcos, a Daniel o incluso a Carlos Núñez, que se fue voluntariamente, buscamos gente enormemente capaz, que son, bueno, son Martín O'Connor, Roberto Antier, Tato Turano y Tomás Mayer-Wolf. Los cuatro, ya cuando entraron, pasaron un serio casting, trabajosísimo, con pruebas de fuego y esas cosas, y torturas y demás, y pudieron entrar a este grupo y pruebas de fuego literales. En serio, absolutamente. Y en realidad quiero volver al principio. Y entraron a hacer, claro, lo que en ese momento habían hecho sus antecesores. Entraron a hacer antologías que escritas originalmente para los integrantes anteriores. Este nuevo espectáculo, que como digo, además va a ser el último que hagamos, tiene la particularidad y parte de su mérito también, es haber sido escrito estrictamente para ellos. No están haciendo el papel de nadie y es un espectáculo en el cual, debo decir, lo escribimos Jorge y yo, pero tuvimos muy buen tiempo, tuvimos todo el 19 más el tiempo que los conocíamos desde antes, más toda la pandemia, para escribir un espectáculo especialmente explotando un montón de posibilidades nuevas que tenían estos nuevos integrantes. Es un espectáculo donde no hacen sino de sí mismos, pero sí, son actores y músicos formidables en el cual explotamos todas sus posibilidades, que son nuevas y que son en cierta medida distintas de las que tenía Luthier hasta antes de la entrada de ellos. El espectáculo se ha estrenado en cuatro países y para nuestra sorpresa, porque el primer espectáculo que escribíamos sin el concurso de nuestros compañeros históricos, digamos, de los que fue el quinteto de los últimos 40 años. Tuvimos el temor de no poder escribir un espectáculo a la altura, con el nivel histórico del Luthier, el clásico, pero nos cuidamos mucho y no sé si éramos buenos o tuvimos suerte, pero resultó un éxito tremendo en los cuatro países en los cuales lo estrenamos, con una bárbara repercusión de crítica y halagos, y así que puedo decir con orgullo que es uno de los muy buenos espectáculos del Luthier, y puedo decir con inmodestia que tal vez sea el mejor, pero eso les recomiendo verlo.